contemplar esa franja etaria. Antártida es el único continente que no tiene casos de coronavirus. En la base de bandera uruguaya hay actualmente 19 compatriotas y estamos en contacto telefónico con el coronel Emilio Velar de la base Artigas de la Antártida, a quien le agradecemos estos minutos con BTV Noticias para saber cómo están viviendo ustedes desde otro lugar esta situación que azota al mundo entero. Buenas tardes, coronel. Bienvenido. Buenas tardes, Rosario, muchas gracias. Y aquí estamos en la base científica Antártica Artigas. En este momento nos encontramos todos en buen estado de salud, siguiendo las directivas que han emanado del Instituto Antártico y del Tratado Antártico por el caso del coronavirus. ¿Cómo se vive desde allí una situación tan particular, como le decía, en todo el mundo, pero nuestro país no es ajeno? Pensando en los familiares de los militares que están allí apostados. Bueno, diariamente seguimos la situación a través de las noticias. Todos los días a la hora que dan el informe el gobierno, estamos atentos a los distintos casos y las medidas que se implementan ahí en el país, que también las estamos implementando aquí en la base científica Antártica Artigas por orden del Instituto Antártico. Bien, ¿se sabe de algún caso en particular que algún familiar se encuentre con algún problema en torno a esta enfermedad? No, del personal no, ninguno ha presentado ningún caso. Mi hijo por cuarentena porque dio positivo a un compañero de él de la facultad de la Católica y está en la casa, pero por ahora no ha tenido ningún sitio. Emilio, Miguel Nogueira le habla. Le voy a pedir 30 segundos para ver los saludos de algunos de sus compañeros para que la gente que está mirando BTV en Uruguay y en el mundo pueda saber o ver las caras de algunos de ustedes allí. Por favor, un minuto y estamos con ustedes. Bueno, ¿cómo no? Si podés, quédate en casa. Si podés, quédate en casa. Vamos a cuidarnos entre todos. Si puedes, quédate en casa. Si pueden, quédense en casa. ¿Tienen alguna orden ustedes de la misión que ustedes tienen en este momento? ¿Cuándo termina o ha sido prorrogada? La misión, nosotros estamos hasta diciembre de 2020, la dotación de que está todo el año. En este momento hay 11 personal que tendrían que salir a partir del 14 de abril. Está viendo desde el Instituto Antártico de sacarlos entre el 1 y el 10 de abril de la isla con el Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya. Bien, o sea, hasta esa fecha todo el tema de provisión de alimentos, agua, todo eso está totalmente garantizado, obviamente. La provisión de agua y alimentos ya está en la base para todo el año. Solo falta que lleguen algunos repuestos que vendrían en el Hércules 630 para hacer el mantenimiento de invierno. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho, Emilio Ovelar, desde la base Artigas, allí en la Antártida. Queríamos que acercarlos un poco al continente y a sus familias y a todo el Uruguay en este momento que, bueno, para ustedes es la rutina habitual, pero supongo que con aprensión viendo lo que pasa en las Américas, en Europa y en Asia. Sí, la verdad que sí, estamos siguiendo desde cerca eso y cumpliendo las directivas del Tratado Antártico con respecto al coronavirus. Y siguiendo todas esas directivas es que estamos en nuestra base y hemos evitado todo contacto social y protocolar, que fue una orden que vino desde el Tratado Antártico. Muy bien, un abrazo para todos. Saludos, coronel. Abrazo, hasta luego, gracias. Es momento de una pausa en BTV Noticias, regresamos en instantes.